Ha habido un cambio de parecer o un cambio un poco de la comunicación de Carlos sobre su futuro, de vamos a cerrar ya esto dentro de poco, a no pasa nada si se espera un poquito más. Además de todo eso, está coincidiendo con la subida de un equipo Alpine que se está metiendo como actor. Y además de todo eso, estamos viendo que Mercedes ahora está cambiando, está cogiendo más rendimiento y está empezando a postularse también como una opción todavía más atractiva de la que ya podía ser. O sea, estáis viendo que... No sé si os da la sensación de que quizá con esta subida de rendimiento de Mercedes se está volviendo a agitar otra vez el mercado. Que se habían como establecido las cosas y de repente, ojo, claramente, que vuelve a cambiar todo. Claramente. Absolutamente. Pero por eso te he sacado la frase de Toto Wolff, la que me contó en Barcelona. Porque quizá el Mercedes que hubo a principio de temporada no le interesaba a Max Verstappen, le interesaba probablemente el Mercedes, presunto Mercedes que puede haber en 2026, pero es que el Mercedes de ahora... Sí le puede interesar a Max Verstappen, porque dice, es que es tan rápido como mi coche. Yo hago que el coche, que el Red Bull sea muy rápido, pero mi compañero de equipo sufre muchísimo. Y claro, sin embargo, los dos pilotos de Mercedes están ahí y, claro, y van progresando y han ganado carreras y están haciendo podios. ¡Ostras! Y además, todo el mundo sabe en el paddock que el motor Mercedes para 2026 va por buen camino. Sí. Me voy... ¿Por qué motivo el año que viene tendría que ser mejor para Red Bull que para Mercedes? Pregunto. A ver, no. Es que, pero es que lo viene diciendo Horner desde principio de año. Es que va a converger todo. Es que van a llegar todos. Y dentro de Red Bull hay un ambiente muy complicado. ¿Siguen a la gresca? Que sigue manifestándose, que en Austria tuvo otro episodio. Sí. Y puede llegar el momento en el que diga el campeón... ¿Sabéis qué? Que lo dejamos aquí. Y entonces, de repente, revienta todo, ¿eh? Claro. Con lo cual, sí. ¿Qué tiene que hacer Carlos Sainz? Esperar. Esperar. Ahora mismo esperar. Claro. Y fíjate que yo en su momento, hace meses, cuando se supo lo de Ferrari, dije lo mismo. Yo no tendría prisa, porque al final, Alpine, Williams, Sauber, los vas a tener. Si Sauber le dio una fecha límite... Carlos pasó de la fecha límite y le han puesto otra, y le dan otra, y le dan otra, porque es una bicoca, insisto, tener a Carlos para un equipo de estos es un sueño, con lo cual le van a esperar. En el caso de Alpine, le van a esperar fácilmente, porque si le aguantas hasta el final, Carlos, ¿vienes? No. Carlos, ¿vienes? Dime algo. Oye, que no voy. Vale, pues Jack Doohan. Le tienes ahí. Mick Schumacher. A una llamada. Por cierto, está lloviendo en Silverstone. Sí, en la quali de Fórmula 3 que está ocurriendo ahora mismo. Claro, ahí entonces, ¿qué efecto rebote tiene, por ejemplo, esta subida que está teniendo el equipo Mercedes? Para mí, uno de lo que estábamos hablando, que ya no tiene tan asegurado el asiento Andrea Kimi Antonelli en ese equipo. Aunque desde la prensa británica, por ejemplo, se esté vendiendo, y desde la prensa de la Fórmula 1 se esté vendiendo desde otro lado. Pero es que no puede tenerlo, porque Toto Wolff, que no es tonto, no va a regalar un asiento ganador a un tío que todavía no ha ganado en Fórmula 2 siquiera. No, seguro que no. Es un riesgo, es un riesgo enorme. Porque, claro. A ver, Antonelli tendrá muy buena prensa, habrá hecho cosas muy buenas en los pocos años que lleva en este negocio. No está haciendo un año maravilloso en F2. También es verdad que ahora mismo el equipo está sufriendo bastante, pero su compañero de equipo ya sabe lo que es pisar podio. Pero independientemente de lo bueno que seas, es un chaval muy joven y le vas a subir a Fórmula 1 y va a tener la presión de un equipo ganador, si va a Mercedes, y no sabemos cómo va a reaccionar a la presión de tener que medirse con George Russell en un equipo ganador. Porque la presión es bestial. Y en Fórmula 1 tú puedes tener mucho talento, pero te falta una parte fundamental. Y a mí, en todos los deportes, y en Fórmula 1 en especial, me parece básica. Y es lo amueblada que tengas la cabeza y los sólidos que tengas los hombros para aguantar la presión. Sí, y a lo mejor eres muy bueno, pero te diluyes bajo la presión. Y es un riesgo. No sabe Toto Wolff cómo va a reaccionar Kimi-Andrea Antonelli. No lo sabe. Fijaos la entrevista que concedió, la de Antonio yo creo que ya fue muy interesante, la de Toto, y luego ha hablado con Mundo Deportivo también y con otros y con un par de medios internacionales más, que le hicieron el típico 3-1, y ahí soltó algunas perlas muy interesantes. Me imagino que lo has visto. Como por ejemplo, creía que Carlos no podía esperar el tiempo que yo necesitaba que esperase. Sí.
eso nos habla de que la situación que estamos planteando como hipotética aquí está pasando. Está pasando. La limitación, si la limitación no es el desinterés, es la espera. Claro. Pero lo cierto es que después de perder, digamos de una forma directa, las opciones en equipos grandes, Carlos sí tiene tiempo. Claro, claro. Pero era lo que estábamos hablando antes en los entrenamientos libres 1. ¿Contra quién está Carlos ahora mismo peleando por un asiento en un Williams, en un Sauber, en un Alpine? Claro. Esteban Ocon, Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas. Magnussen. Es que si Carlos dice el 31 de diciembre me voy a este equipo, hasta el 31 de diciembre no se habrá movido el mercado. Porque igual que arriba se está esperando por Verstappen, en el resto de la parrilla se está esperando por Carlos. Cosa que, por otro lado, tengo que decir, en el pasado ha ocurrido muchísimas veces. En el pasado los anuncios gordos llegaban en Gran Premio de Italia. Ok. En septiembre. Ok. Y cuando la temporada no terminaba en diciembre, Sí. La temporada no acababa en diciembre. Quiero decir que ahora es que, claro, somos unos ansias, es como de alguna manera podemos seguir de un más o menos cerca, ahí los periodistas algo tendremos que ver, las negociaciones de los pilotos con los equipos, lo que quieres es que culmine. Claro. Pero las negociaciones han sido largas toda la vida, Dios, ¿eh? Quiero decir que esto es normal, lo que está pasando ahora no, es normal, no es que Carlos esté bloqueando un mercado como nunca nadie había hecho antes. No, tranquilidad, esto no es nuevo. Claro. Y por tanto, además, esto evidencia una cosa, Cristóbal, Jorge, que el mercado está vivo y que cambia minuto a minuto, carrera a carrera. Alpine es una opción ahora, de repente. Que antes no se veía. Era el típico equipo con el que hablabas por compromiso, como aquel que dice. Claro, claro. Y ahora, de repente, aparte de los grandes, puede ser tu primera opción. Tienes ahí a Alpine. Eso es. Salud. Y claro. Hemos dicho, el resurgir de Mercedes, por un lado, puede cerrar o puede hacer más difícil la vida para Antonelli, y segundo, lo que estábamos hablando antes también, si yo de repente soy Verstappen y veo que el que me quiere ahora encima está empezando a ser bueno, ojo que a lo mejor me lo pienso. La pregunta es, ¿qué más tiene que hacer Red Bull para Max? yo ya no lo sé. Para retenerle ahí. Para retener, bueno, sé lo que es. Han renovado a Checo. Sí. Prometerle, y prometerle un proyecto a corto medio plazo muy bueno. Sí. Eso es. Y decirle, no, nuestro motor va genial. Mira, ven a ver nuestro motor. Míralo, ya está en el banco de pruebas y va como un tiro. Y ya lo tenemos y vamos a poder dar la energía que nos van a pedir y tal. Y aerodinámicamente, pues, fíjate. Tienen que darle, él quiere ganar. O sea, él lo que busca ya es ganar. Más pasta no le pueden dar porque ya gana un pastizal. Entonces, bueno. Que en el fondo es hasta honesto con el discurso de Verstappen, disculpadme, porque es lo que él siempre ha dicho. Yo me baso en el rendimiento. Y ahora es donde está empezando a fallar Red Bull. Claro. Hasta honesto. Sinceramente. Y en el fondo no estés conmigo. Si es que Carlos está en la misma situación. Claro. Carlos está ahora abriendo sus ojos a ver quién le ofrece la mejor opción de rendimiento en 2025 y sobre todo en 2026. Claro, es eso. Y Alpine tendrá que convencerle y por eso tendrá que llegar a un acuerdo con Mercedes para que sea su propulsor en 2026. Y Williams tendrá que convencerle de otra forma y le tendrán que enseñar Jens Bowles cómo está cambiando y modernizando la fábrica y cómo ahora están haciendo protocolos más inteligentes. No sé, tienen que comprarlo, o sea, tienen que hacerle un escaparate. Un escaparate que se ve atraído a comprarlo. Claro, y en esa tesitura entonces todavía tiene más sentido el esperar. ¿Por qué? Porque si tú firmas hace 2 semanas con Williams, por ejemplo, y ves ahora lo que ha hecho Alpine, dices, madre mía. ¿Qué he hecho, no? Y tenía la oferta encima de la mesa. ¿Quién sabe cómo va a estar esto en noviembre? Sí, cuando no tienes algo acuciante que te obligue a firmar, lo inteligente es no hacerlo. Claro. Un piloto muy bueno. Sí. Con una trayectoria muy larga, sí. Me dijo hace poco, yo siempre he buscado, por lo que decía Antonio, ¿no? Siempre he buscado el coche más rápido. Ya está. Ese es el camino que están buscando, obviamente, Max y también, obviamente, Carlos. Y es normal. Y por tanto, lo que hoy ha salido publicado, creo que hay motivos como para decir que es una bacala. Sí.
y que yo no digo, yo ya digo, no, por supuesto, el prestigio del periodista está ahí y de la publicación también está ahí, pero hay muchas veces partes interesadas que pueden contaminar, o imagínate que un jefe de equipo o un consultor especial del presidente italiano habla con un periodista italiano del medio deportivo italiano más grande y le dice, oye, tíralo por aquí que a ver si nos ayuda, ¿no? Que no te equivocarás. Pues, ¿qué hace el periodista italiano? Pues dice, bueno, es un filón de audiencia, sí, tengo línea directa con este tío, que cuando realmente pase, pues también me voy a enterar, sí, pues hagámoslo. Aunque puede ser que a lo mejor ni siquiera tú lo creas. Yo puedo entender que suceda la publicación, pero la publicación no corresponde con la realidad ahora mismo. La de ahora mismo, ¿eh? Sí. Como decía Antonio, esto cambia muy rápido. Bueno, es increíblemente volátil.